Hola familia, ¿qué tal? Aquí Gemma de Gemma Mentorship y os traigo un vídeo, una recopilación de TikToks que me he encargado de hacer para que podamos ver a Sunmin y Lino en pleno rendimiento. Así que, sin más dilación. Lo habéis visto, ¿no? Hay que verlo otra vez. Mirad cómo lo coge. Esto ha sido hace una semana o así, ¿eh? Bueno, aquí están los créditos, por supuesto. Le da en el culo y luego se ríe. Ay. Lo coge Van Chan para cerrarlo y mira. Lino, el de la izquierda. No te lo lleves. En Australia. Lino. Feliz. Me encanta verlo así. Pone arriba. Sunmin, por favor, presta atención. Mira cómo se miran. Yo veo tensión. Sabéis de qué tensión hablo, ¿no? Qué guapo está. Veo a Lino muy hype. Ya no se cortan. El amor ha florecido. Qué guapo está Lino con el pelo larguito. Ya lo dije en otro vídeo. You know what? ¿Qué dice el papi? El papi, papi. Nuestro perrito dice: el falseto de Lino es amazing. Me encanta. ¿Os gusta, chicos? Lo pregunta el público. Hippie no his best friend or poet. Why so cute? Y se lo vuelve a cantar. ¡Oh, qué mirada! Lino's reaction. Reacción cuando Sunmin le llamó otro older man, o sea, hombre mayor, pero un poquito más joven. No.
sonar lindo. Ay, que no puede ser más gracioso. Sumin es muy gracioso cuando quiere ser gracioso. De verdad que parece un perrito. Aquí no sube. Son muy graciosos, por favor. Este clip le dice Sunmin, ¿no te gustó? A Changbin, que le dice, ¿entonces me gustas? O sea, ¿entonces te gusto? Espera, vamos a verlo otra vez. Que me lío. Es que no recuerdo los que me descargué, porque me descargué un montón. Le pregunta a Changbin, Sunmina, ¿te gustó? Y le dice, Changbin, ¿es que yo no te gusto? Mira a Lino y a Han, por cierto. Dice Changbin, ¿lo llamarías amor? Y dice Sunmin, no, no lo llamaría amor. Y dice Changbin, ¿esto no es amor? Mira, mira al Lino. Sunmin, ¿a quién quieres? A mí. Así. Y dice Changbin, no, él no lo, él no te quiere. Y mira el hino. Me encantan estas cosas. Esto fue la presentación de... Esto es solo para ejercitar nuestra vista y para que juzguéis y me dejéis en los comentarios qué veis, qué veis. Perrito. Se le veía, se le transparentaba el jambo. Siempre juntos, siempre juntos. Si las miradas hablaran, ¿cuántas veces digo eso? Esto, por favor, explicarme esto, si lo conseguís. Porque es que yo no sé, aquí esto está totalmente sin contexto. Nadie sabe dar una respuesta. Lino estaba con Han, ¿vale? Lino, aquí de espalda, de blanco, Han, de negro. Y se habían hecho el gesto del símbolo del amor, no sé qué. Y está Hyunjin de por medio observando. Y mirad a Sunmin lo que le hace. No entiendo. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Era una lucha entre Han y Sunmin? Pero de broma, ¿no? Lino se molesta, mira. Lino se molesta o... Es que Sunmin como que le hace algún gesto. Es que no lo entiendo, de verdad. No puedo captar aquí lo que pasa. Le va a hacer algo con sus partes, en plan... Hyunjin mira. Han se ríe. Lino se va en plan... Aquí hay cosas. Últimamente está detrás de Sunmin todo el rato, Lino. Dice, el gran enemigo ha venido. Hola. No
se puede separar de él. Está pegado a su mente todo el rato. Esto es cuando Félix lloró, cuando todos lloraron, cuando le hicieron el fan project. Fue a ponerse a su lado. Le cogió la mano. Le intentaba hacer reír. Hay en otro clip que lo llama para que venga. Lo ha llamado Han. Hace un minuto. Chanbin, que todo lo sabe. Tenemos que hacer un meme de Chanbin, el que todo. Mirad esto. Esto lo hacen mucho. Se van los dos para atrás, se miran. Cuando los demás no se dan cuenta, hacen esto. Cuando están, a veces están enfadados. Es que a mí no me digáis que estas cosas. Mirad qué mirada le está echando a Sunmin. Que estaba guapísimo ese día. Bueno, Sunmin siempre está guapo, pero ese día. No me acuerdo qué. Y lleva por detrás ahí como. Soy tu alma. Por eso digo que los conciertos y todo eso es donde más interacciones tienen ellos dos. Pues los dejan libres del staff. Esto es muy bueno, miradlo, está mirando, ¿no? Se pone las gafas. Sunmin no dice nada, simplemente se pone las gafas. Y no es como que le da vergüenza, se pone como vergonzoso. Es que, de verdad. Y no parece otro en los conciertos con Sunmin. Sunmin siempre es igual. Siempre está por él, digamos. Ahí tenía que haber algún tipo de mosqueo. Este gato es muy dominante. Sonrisa de Sunmin de tochi tochi, toca 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 toca. Esa es mi perrilla. Esto es muy chulo. Dice Sunmin fell first, se enamoró primero. Esto era al principio, eran inseparables. Mira, cuando lo eliminaron lloraba, que es que dice, pero Lino se enamoró muy fuerte. Todo esto es de este año, mirad. Espero que se haya visto bien, que me he dado cuenta ahora que tenía poco. Aquí, no sé qué pasaba, pero estaba enfadado con Lino o algo. Mira qué mirada. De lo siento, no sé qué. Mira Sunmin pasando de él. Es que es como una pareja. En serio. Se pone muy celoso Lino cuando Chanbin actúa con. Mirad lo que hace Lino cuando Chanbin abraza. Va a abrazar a Sunmin. Pues no miro. Y luego cuando Sunmin vuelve, lo está viendo por la pantalla, sabéis, ¿no? Ahora deja el teléfono. Ya está aquí mi chico. Es que me encanta la dinámica de estos dos, me flipan. Me encantan juntos, de verdad.
Esto fue el otro día. Mira. Son mini mandando y tiro todas las botellas. Esto fue en la GayCon de LA. No sé hasta dónde me descargué. Mira cómo lo mira. Estaban separados, cada uno en una punta. Y estaban, se miraban. De repente se miraban. ¿Sabéis que tocarse los labios, tocarse la cara, lamerse un poco los labios y todo eso son señales de deseo? No sé si lo sabéis, pero en el lenguaje corporal, eso son señales de deseo, ¿vale? Miradlo otra vez. Mirad son menos. También cuando, Lino, cuando se pone un poco nervioso, parpadea mucho. Mira cómo lo mira. O sea, lo toca, quieres llamarle la atención. Que alguien me explique estas cosas. Quiero vuestros comentarios. ¿Qué me decís? Bueno, hasta aquí la recopilación. Vamos a volver a ver este momento que es. Me lo llevo. ¿Cómo han podido cambiar tanto? O sea, ¿cómo han podido cambiar tantísimo? También se conocen más, tienen más experiencia juntos. No olvidemos que comparten habitación, comparten baño, se ven mucho, comen juntos, cenan juntos, trabajan juntos. Es lo que os decía. Leno es muy celoso. No te separes de mí. Bueno, no lo vamos a ver otra vez, ¿no? Pero de verdad es como... Esto para mí... Las pruebas, lo que vemos en los conciertos, en todas estas cosas, es cuando de verdad se ve la relación real que tienen. Porque muchas veces los programas están tienen un guión que siguen más o menos. Pero es que, por favor, tan obvio hay veces. A mí me encanta ver estas cosas. Espero que os haya gustado el vídeo. Si queréis que reaccione a compilaciones de TikToks o cosas, me lo decís, me enviáis el enlace, no sé. Y los veo, lo analizamos juntos y lo comentamos. Me encantan vuestros comentarios. Déjame, si te ha gustado el vídeo, déjamelo abajo para que haga más recopilaciones y busque más. Y muchas gracias por verlo. Y por favor, lo que más me gusta de cuando hago estos vídeos es leer luego vuestros comentarios, así que lo espero de verdad, que me encanta la familia que estamos formando y me lo paso muy bien haciendo estas cosas, así que eso es lo importante. Nos vemos en el siguiente vídeo y un besote. ¡Mua! Adiós, suscríbete si no estás suscrito, que me ayuda, dicen.